Rusia ha acusado a la ONU de tener conocimiento previo sobre los planes de Ucrania para llevar a cabo un supuesto atentado contra la central hidroeléctrica de Kharkovka y de no tomar ninguna medida para evitar. Esta acusación ha generado un profundo desconcierto en la comunidad internacional, dejando una pregunta latente en el aire. ¿Por qué la ONU no actuó ante una amenaza tan seria y potencialmente devastadora? La revelación de que la ONU estaba atento de los planes de Ucrania ha desatado una ola de intriga y especulación sobre los motivos detrás de su aparente inacción. ¿Existen intereses ocultos que explican esta sorprendente negligencia? ¿Acaso hay fuerzas políticas o económicas en juego que hayan influido en la falta de acción por parte de la organización? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ellos lo sabían. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha recordado a la ONU que en el 2022 Moscú le advirtió sobre los planes de Ucrania para destruir la central hidroeléctrica de Kharkovka en la provincia rusa de Jersón. Según informó Zakharova en su canal de Telegram, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensia, envió una carta al secretario general Antonio Guterres alertando sobre los planes del régimen de Kiev. En la misiva, Nevensia instaba a Guterres a prevenir un crimen atroz que podría provocar inundaciones catastróficas y daños irreparables en los territorios cercanos a la represa de Kharkovka. Sin embargo, poco se hizo para evitarlo. En un artículo del diario estadounidense The Washington Post, publicado en diciembre pasado, se mencionaba que las tropas ucranianas realizaron un ataque de prueba contra una compuerta de la represa de Kharkovka. Según el general del ejército de Ucrania, Andrei Kovalchuk, se utilizó un sistema de lanzamiento múltiple HIMARS proporcionado por Estados Unidos. El objetivo era elevar el nivel de agua del río Dampier, que atraviesa la central hidroeléctrica. Kovalchuk afirmó que la prueba había sido exitosa. En la madrugada del 6 de mayo, las tropas ucranianas llevaron a cabo un bombardeo contra la central hidroeléctrica de Kharkovka, destruyendo las válvulas y la parte superior de la presa. Como resultado, el agua de la represa comenzó a descargarse descontroladamente, generando inundaciones y caos en los territorios cercanos. Las autoridades locales calificaron estos ataques como un grave acto de subversión. El alcalde de Novaya Kharkovka, Vladimir Leontiev, señaló que los ataques a la represa habían sido recurrentes desde el verano pasado. Ante esta situación, tanto Kiev como la Unión Europea han responsabilizado a Rusia por el ataque contra la central hidroeléctrica. No obstante, la portavoz rusa María Zakharova cuestionó qué medidas se tomaran para evitar este escenario, recordando que Rusia había advertido a la ONU sobre los planes de Ucrania. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que el daño sufrido por la central hidroeléctrica Kharkovka fue resultado de un sabotaje perpetrado por Ucrania. Durante una conferencia de prensa en Moscú, Peskov evaluó los acontecimientos que llevaron al colapso de la central hidroeléctrica y a las inundaciones en la región. Según Peskov, el presidente ruso Vladimir Putin ha sido informado de la situación y recibe reportes tanto del Ministerio de Defensa como de otras instituciones pertinentes. El portavoz afirmó con certeza que se trata de un sabotaje deliberado por parte de Ucrania y negó las acusaciones de que Rusia estuviera involucrada en el ataque. La orden para atacar Kharkovka provino de Kiev. Por lo tanto, Ucrania debe asumir la plena responsabilidad de las consecuencias de esta situación, declaró Peskov. Advirtió sobre las condiciones extremadamente desfavorables que podrían surgir en la región y mencionó las graves consecuencias que este sabotaje podría tener para decenas de miles de personas y el medio ambiente. La central hidroeléctrica de Kharkovka, que estaba bajo control ruso en la región ucraniana de Jersón, fue objeto de un ataque con bombas y la región ahora enfrenta una amenaza inminente de inundaciones.
Las autoridades ucranianas han culpado a Rusia por este incidente, generando tensiones adicionales entre ambos países. Rusia rechazó con firmeza la cumbre por la democracia convocada por el presidente estadounidense Joe Biden y criticó la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de asistir al evento. El Ministerio de Exteriores ruso increpó a Guterres por su participación en lo que llamaron un show indigno. Según la Cancillería rusa, la cumbre es un intento de Biden de formar una coalición de estados democráticos bajo el liderazgo de Estados Unidos, lo cual calificaron como hipócrita. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores, señaló que la reputación de Estados Unidos en materia de valores democráticos está completamente destruida. Zaharova describió en ese momento la cumbre de Biden como una práctica neocolonial que busca renovar y legitimar los instrumentos de control e injerencia estadounidense en los asuntos internos de otros países soberanos. Según ella, Estados Unidos pretende imponer su orden basado en reglas para servir sus intereses globales y establecer una plataforma ideológica para luchar contra países como Rusia y China, a los que la élite política estadounidense etiqueta como autocracias. El gobierno ruso afirmó que no aceptará la imposición de la democracia a la estadounidense como el único modelo válido y rechazó el intento de Estados Unidos de liderar la promoción de los valores democráticos a nivel mundial. Según Zaharova, la cumbre de Biden es un intento de renovar el dominio estadounidense y establecer su liderazgo en el escenario internacional. Las críticas de Rusia demuestran la desconfianza hacia la política exterior estadounidense. Mientras tanto, la cumbre por la democracia continúa con la participación de líderes de diferentes países, aunque sin la presencia de Rusia y China, quienes han sido señalados como los principales objetivos de esta iniciativa. Pero mientras esto ocurre, Rusia sigue tejiendo lazos con nuevos países. La visita del canciller ruso Sergei Lavrov al África continuó con su llegada a Mozambique, el tercer país en su gira africana. La vocera de la diplomacia rusa, María Zaharova, destacó la importancia de esta visita y resaltó el histórico compromiso de Rusia con el continente africano. Zaharova subrayó que esta línea de cooperación no es una coyuntura del momento, sino una estrategia a largo plazo. Recordó que la primera cumbre Rusia-África tuvo lugar en Sochi en el 2019 y señaló que en los próximos días se llevará a cabo el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS en Sudáfrica. La diplomática destacó la importancia de la asociación BRICS, que incluye a países africanos, y mencionó que la agenda del BRICS ha abordado temas relevantes para África a lo largo de los años. En el marco de su gira africana, Lavrov se encuentra en Mozambique, donde sostendrá reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores y el jefe del Estado. Zaharova resaltó la intensidad de esta visita, mencionando que es inusual tener tres visitas a países diferentes en un solo día. La presencia de Rusia en África ha sido valorada por su papel en el pasado en la lucha por la libertad y su compromiso con el desarrollo del continente. La visita de Lavrov y la colaboración en el marco de los BRICS demuestran el interés de Rusia en fortalecer los lazos con los países africanos y promover la cooperación en diversos ámbitos, desde la política hasta la economía. Es importante destacar que la responsabilidad de las organizaciones internacionales como la ONU son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los países. Es por ello que en el caso del atentado contra la central hidroeléctrica de Kakhovka, es preocupante que existan acusaciones de que la ONU tenía conocimiento de esta amenaza y no haya tomado medidas preventivas para evitarlo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchiscama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.